La Agencia Federal para Manejos de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, ha confirmado que sonará una alarma en todos los teléfonos móviles de los Estados Unidos el próximo 4 de octubre de 2023. La razón detrás de esa decisión de activar una alarma en cada dispositivo móvil del país, FEMA dijo lo siguiente. El propósito de la prueba del 4 de octubre es garantizar que los sistemas sigan siendo medios eficaces para advertir al público sobre emergencias, particularmente aquellas a nivel nacional. FEMA advirtió que la prueba se está realizando con la cooperación de emisoras de radio y televisión, lo que sugiere que durante el periodo habrá efectivamente un apagón de medios del país. La alarma comenzará a sonar a cada dispositivo a las 2 y 20 de la tarde hora del este y durará aproximadamente un minuto. El mensaje adjunto a la alerta dirá: esta es una prueba del Sistema Nacional Inalámbrico de Alerta de Emergencia, no es necesario ninguna acción. Los ciudadanos no necesitan registrarse para recibir la alerta, ya que es un proceso automático y podrán continuar usando su teléfono normalmente tan pronto como finalice. Si bien el proceso de la alarma es bastante sencillo, que no tiene ningún contratiempo, habrá solo una pequeña interrupción de los sistemas de comunicaciones. Hay cierto grupo de personas alarmistas que parece ser que le encontraron teorías conspirativas sobre lo que va a suceder en ese día. Algunos de ellos creen que va a suceder una tormenta geomagnética masiva que va a apagar todas las telecomunicaciones del mundo, donde según los conspiranoicos hablan de que va a suceder un apagón masivo provocado por una tormenta geomagnética que solo los gobiernos lo saben, donde ciertamente no hay evidencia de que eso vaya a suceder. Incluso la fecha 4 de octubre de 2023 ha llamado bastante la atención a muchos internautas. Los rumores sobre un posible apagón masivo vinculado a la prueba que va a realizar el FEMA. Las afirmaciones sugieren que las pruebas del Sistema de Alerta de Emergencias EAS esconden un propósito nefasto. Con un evento tan significativo teniendo lugar, las teorías de la conspiración que están ganando terreno, sobre todo en las redes sociales y en videos de TikTok, donde se están divulgando estas teorías. La teoría del supuesto apagón sigue siendo más sonado en las redes sociales y videos conspirativos. Sin embargo, hay otras teorías que también se están divulgando de que la prueba del FEMA del 4 de octubre tiene otro propósito. Entre esas teorías hablan de que una prueba del sistema de transmisión de emergencia el 4 de octubre enviará una señal a los teléfonos celulares de todo el país para activar nanopartículas que se ha introducido en el cuerpo de las personas por los pinchazos. Y todas esas informaciones se están divulgando, se están compartiendo en videos de TikTok, en publicaciones de Twitter, en Facebook, alarmando a los usuarios de las redes sociales que están emitiendo advertencias sobre las próximas pruebas del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. Muchos piden a sus seguidores que apaguen sus teléfonos móviles el día de la prueba porque creen que es parte de una conspiración más amplia para ejercer el control de la población. Entre todas esas conspiranoias, dicen que eso no se trata de una prueba, que enviarán señales de alta frecuencia en los teléfonos móviles, radios y televisores con la intención de activar nanopartículas de óxido de grafeno. Estas teorías de conspiración infundadas afirman sin pruebas que los pinchazos contienen diversos materiales como óxido de grafeno u otras nanopartículas que pueden interactuar con la tecnología de comunicaciones inalámbricas. Afirman que los materiales, cuando se activan, pueden permitir a los gobiernos controlar y monitorear a las personas. Pues bien, esas son las teorías conspirativas que se están divulgando en las redes sociales sobre lo que puede suceder en la prueba del FEMA del 4 de octubre. Mas sin embargo,
Yo tengo otra teoría más interesante y menos conspiranoica de que los gobiernos ya se están preparando para una emergencia de gran magnitud. Posiblemente en este año o en el próximo vaya a suceder algún tipo de ciberataque masivo que cause una perturbación en las infraestructuras críticas. Y en esta portada de la revista The Economist 2021 parece que ya nos tiene la programación predictiva. Si acercamos en esta imagen, podemos ver la bandera de los Estados Unidos. Lo curioso de esta imagen es que esta bandera de los Estados Unidos está partida en dos, partida por un rayo. Tiene bastantes interpretaciones. Puede representar división política o social, pero también puede representar alguna emergencia que va a suceder en ese país. Posiblemente suceda un apagón masivo en todo Estados Unidos. Y eso no es casualidad. Esta imagen está en la portada predictiva de The Economist. Algo impactante está a punto de suceder, posiblemente en este mes de octubre o el próximo año 2024, año bisiesto, año siniestro. Hay que prestarle bastante atención a estas imágenes de programación predictiva. Y es muy fiable de que la prueba de emergencia del FEMA del 4 de octubre es una preparación de que va a ocurrir una emergencia nacional en los Estados Unidos, un apagón masivo provocado tal vez por un ciberataque, donde afecte a todas las infraestructuras críticas, la electricidad, el agua, el transporte, los mercados. Algo está a punto de suceder y nadie lo está notando. Les recuerdo que en un video pasado les hablé de que los senadores emitieron teléfonos satelitales en medio de la preocupación por nuevas amenazas a la seguridad. Teléfonos satelitales recibieron los senadores de Estados Unidos, donde según dice en este artículo que los teléfonos son un respaldo de seguridad en caso de una emergencia que corta las comunicaciones en los Estados Unidos. Así que diría que esto tiene mucho que ver con el ensayo del sistema de alerta de emergencias del FEMA, algo relacionado con las comunicaciones. El Comité de Asignaciones del Senado que está entregando teléfonos satelitales, según dice, es para garantizar un medio de comunicación redundante y seguro durante un evento perturbador que va a suceder en el país. Así que en vez de que piensen de teorías conspiranoicas, de nanopartículas, de cosas absurdas, más bien piensen lo que va a suceder en el país, en las comunicaciones. Y recuerden que repetidamente han hablado de una ciberpandemia, un ciberataque masivo que va a acabar con todas las infraestructuras críticas. Diría que este plan se podría llevar a cabo en cualquier momento. Y bueno, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos. Hasta la próxima.